Guillermo Rocafort, muy buenas noches. Hola, buenas noches, querido amigo. Gracias por esperar hasta tan tarde lo primero, pero el tema desde luego valía la pena y lo importante aquí es la iniciativa ante tribunales, claro. Sí, efectivamente, porque hemos visto en estas últimas semanas cómo en las calles de Madrid se han llenado de manadas de policías, que han perturbado desde el público y que han convertido la ciudad de Madrid en lo más parecido a una ciudad sin ley, donde es precisamente los policías los que se han dedicado sistemáticamente a tirar gases lacrimógenos, a apalizar a mujeres, a menores, a disparar pelotas de goma a niños. Lo hemos visto, lo está viendo todo el mundo. La policía española está quedando, por culpa de este ministro Marlaska, este delegado del gobierno y este gobierno, en muy mala situación. Pero la responsabilidad en parte es suya por haber cumplido esas órdenes. Y esas órdenes son absolutamente desproporcionadas. Y efectivamente, en este sentido, una asociación de la que formo parte, Raíces, ha interpuesto una acción penal ante el juzgado de Plaza Castilla contra el delegado del gobierno y los mandos que han decidido, como hemos visto, pues gasear, utilizar además munición militar de la OTAN. O sea, las imágenes del primer día del gaseo son verdaderamente de alteraciones del orden público. Es decir, la policía se ha convertido en un grupo, podemos decir abiertamente, de delincuencia organizada que se ha dedicado a aterrorizar y a crear un relato de que eran los manifestantes los violentos para que saliera el plato de la Sexta y así el gobierno se justificara en la represión de todas estas protestas legítimas, ¿no? La verdad es que las imágenes son impresionantes. Desde que tenemos democracia en España, no se ha visto jamás a la policía actuar de esta manera. Esto es lo que te Eran iba. todavía mucho peores, como por ejemplo en Vascongadas y en Cataluña, donde allí se Bueno, han y sido esto. mucho más movidos. Efectivamente. Aquí a la policía se le ha Ahí dado carta andao, blanca ahí para andao. delinquir. Y esto lo vamos a hacer valer en los juzgados y lo vamos a aprobar. Porque las imágenes, vamos a ver, es que son indiscutibles. Además, están dando la vuelta al mundo. Ha habido policías infiltrados que han Sí, agitado y ahí andao. desestabilizado las manifestaciones. Hemos visto también a policías secretas con porras extensibles, con punta cero, golpeando la cabeza a los manifestantes. Hemos visto cómo se practicaban prácticas antidisturbios totalmente prohibidas, como enjaulamiento de masas poblacionales, Sí. detenciones masivas, identificaciones masivas. Esto es un estado policial. O utilización de la defensa, para hacer presa sobre el cuello, como hemos visto hoy en fotografías. Es alucinante. Tú ponías el ejemplo de lo que hemos visto en Cataluña, en el País Vasco, etcétera. Yo subrayaba antes que lo hemos visto siempre en escenarios, yo recuerdo huelgas en Asturias, por ejemplo, de extrema tensión con ataques físicos a los policías. Entonces entiendes que, bueno, a partir de un cierto momento es a ver quién reparte más. A mí lo que me llama la atención de todo esto es que en todos los casos, sin excepción, lo que se ha visto es que quien pasa a la ofensiva son los antidisturbios. Y por lo que hemos escuchado a Samuel Vázquez, de Policía para el Siglo XXI, por la forma de trabajar de los antidisturbios, que van, por así decir, como bloque necesariamente compacto, tanto con la visión muy, muy, muy obstaculizada y además con el pinganillo puesto en la oreja, ellos van reaccionando de forma mecánica en función de las órdenes que reciben. Las órdenes que han recibido son criminales, objetivamente. Absolutamente. Han ido de cacería de jóvenes con banderas españolas. No solamente eso, sino que han apalizado y han detenido a periodistas. Por ejemplo, uno del Mundo y del Español, que todavía estamos esperando a ver si ellos meten la querella que habían anunciado, a ver si tienen lo que tienen que tener para defender la libertad de prensa en España, ¿no? Y Ya, y luego quedarse sin subvención. han apalizado a periodistas como José Cárdenas y, bueno, y el otro día vimos a Vito Quiles. Y realmente también apalizaron una familia de gitana que tenía gitana que Sí, pasaba por que ahí. Es andaba decir, por ahí en medio, estaría efectivamente. en la iglesia o sí, ¿no? Yo Era creo que estaba grabado. objeto Yo creo que no. de una brutal paliza. Han tirado al suelo a mujeres, a niños. O sea, realmente esta policía representa ahora mismo lo peor de este Estado español, ¿no? Oye, Donde no hay Guillermo, Estado de derecho. una pregunta muy concreta ya para despedir. ¿Exactamente esto en qué juzgado se presenta, cuándo y por qué procedimiento? Bueno, esto se ha presentado en el juzgado de lo penal, el juzgado de instrucción de Plaza Castilla. Estaremos pendientes del reparto para en su momento pues ya personarnos como parte querellante y donde hemos acusado de varios delitos que a nuestro juicio ha cometido el delegado del gobierno. Y también, y esto es importante, hemos ido al defensor del pueblo, porque la verdad es que estas imágenes tienen que ser analizadas, aunque esté politizado esa institución, pero ya en casos previos ha señalado que la policía se tiene que contener
es la proporcionalidad de sus actos represivos. Pero aquí no se ha contenido, la represión ha sido absoluta. Por lo tanto, de momento hemos abierto estas dos instancias, la vía penal y también la defensora del pueblo, y por supuesto vamos a ir también a organismos internacionales y a organizaciones defensores de derechos humanos, porque esto desde luego tiene que pasar el prisma de todo este tipo de organizaciones, como Amnistía, que por cierto, están calladitos. Y por cierto, también el otro día, el de la cadena SER se quejó de que en Cisjordania le habían tirado un bote de humo lacrimógeno. No hemos visto a los periodistas de la extrema izquierda, de la SER, de la Sexta, quejarse. Y precisamente ellos, que me consta, también fueron gaseados, pero más impone el criterio político servir a Pedro Sánchez que evidenciar que Madrid, claro, en estas cosas, territorio comanche por la policía. Que nos han gaseado los nuestros, ya sabemos. Guillermo Rocafort, gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.